docente, investigador a diario, acudimos a él para conocer también un poco de la realidad y cómo afrontarla. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, como siempre decimos, no hay manual para una pandemia, ¿no? Es la primera vez que todos transitamos esto, pero la actividad económica realmente se ve resentida y escuchábamos recién y veíamos que el propio intendente está solicitando reabrir algunos sectores. Sí, la verdad que no hay manual y sobre todo no hay manual para una pandemia de esta magnitud, digamos, a nivel mundial. Todos los países están tomando medidas extraordinarias. Y sí, el municipio, no solo nuestro municipio, sino te diría casi todos los municipios del país y todas las provincias están viendo día a día qué pueden hacer para morigerar los impactos de esta crisis y para reactivar algunos sectores económicos. E incluso bueno, el gobierno nacional también está viendo lo mismo, esto que se habla de cómo hacer una salida o una flexibilización de la cuarentena en el sentido de agregar más actividades productivas que al listado de actividades esenciales para que no sea tan grande el impacto económico. Y nosotros, de hecho, tenemos muchas actividades que están sujetas a un impacto muy grande de esta cuarentena, sobre todo por la cuestión turística que tenemos, que está muy afectada. Francisco, ustedes a diario en la Universidad Nacional realizan informes sobre la actividad económica. ¿Hay un número aproximado de cuál es su caída hoy? Bueno, la caída que se proyecta para todo el año en Argentina es aproximadamente el 5%. Esto igual es una... Todas las estimaciones están sujetas a un margen de error grande, digamos. Posiblemente no sea menor que esta caída, aunque puede ser Francisco, mejor porque... Francisco, sí. Te interrumpo un segundo. Está hablando el presidente de la Nación. Un segundo y ya nacional, retomamos. El Estado provincial, el Estado municipal va a estar al lado suyo. Que no estamos aquí para dejar caer empresas y para dejar argentinos sin trabajo. Que estamos pasando un mal momento. Que como tal, como todo mal momento que es, nos cuesta tragar saliva. Pero tenemos que hacerlo. Y que después... Los días seguirán como siempre. Vamos a seguir preocupados, como siempre nos preocupamos por los que están en peor situación, los más débiles, los más marginados. A ellos le dedicaremos la máxima atención porque son en esta instancia también los más vulnerables, como los adultos mayores. Proteger a nuestros abuelos es hoy un imperativo ético que tenemos como sociedad. Ellos son los que más riesgos corren. Y a ellos son los que más debemos cuidar. Pero que nadie piense que por cuidar la salud de los argentinos uno está descuidando el futuro de los argentinos. Nos han llenado de palabras y nos dejaron en la miseria. Nosotros mostramos lo mejor que tenemos como el pueblo que somos. El honor, el compromiso y la solidaridad, que es nuestro mayor patrimonio y nuestro mejor capital. Nunca lo perdamos de vista. La economía pasó mucho malos momentos y nos recuperamos. Pero no vamos a recuperar nuestra dignidad si dejamos caer en la enfermedad y en la muerte a nuestros compatriotas. Así que, amigos y amigas de la Gendarmería, gracias hoy. Celebro el esfuerzo de ustedes, agradezco enormemente el compromiso que tienen y sepan que tienen un presidente y un gobierno que los reconoce como reconoce a cada hombre y a cada mujer de las fuerzas de seguridad y a cada hombre y a cada mujer de la salud que hoy se exponen por cuidarnos. Muchísimas gracias, empezamos el trabajo. Gracias a todos y a todas, gracias por estar aquí, muchísimas gracias. La palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en La Matanza, el discurso apuntado a Gendarmería, el rol que está cumpliendo en el marco de esta pandemia. Francisco, gracias, disculpa la interrupción, justo queríamos escuchar y comenzamos con una parte donde el propio presidente decía, estamos cuidando a los argentinos pero no descuidamos el futuro, ¿no? Refiriéndose a esto que se plantea y la situación económica. Sí, exactamente. Yo comparto un poco lo que decía el presidente en cuanto a que no hay una dicotomía entre la economía y la salud, o entre cuidar la economía y cuidar la salud. Yo creo que es una falsa dicotomía. Porque, digamos, primero que hay que cuidar a la gente por una cuestión ética. Pero segundo, esa dicotomía es falsa porque no existe una economía que pueda funcionar
correctamente cuando su población está enferma o muriendo directamente, para ponerlo en términos crudos. Eso no existe. La economía, básicamente, somos todos nosotros en nuestras actividades cotidianas, cuando trabajamos, cuando consumimos, cuando hacemos muchas de las cosas que hacemos todos los días, implican un movimiento económico, con lo cual, para que la economía funcione bien, tenemos que estar sanos y tenemos que estar en una situación que no sea de crisis o de miedo social. Uh-huh. Con lo cual yo comparto que cuidar, si uno quiere cuidar la economía, incluso lo primero que tiene que hacer es cuidar a la población. Y después, en segundo lugar, cuidar a las empresas, cuidar a la economía más en sentido estricto, que eso también el gobierno lo está haciendo. Seguramente hay muchas más cosas que se pueden hacer y que se van a ir haciendo, medidas que uh-huh. se van a ir tomando en lo sucesivo, que podemos hablar de eso. Pero hay medidas en los dos sentidos, digamos, para cuidar a la gente por un lado, y ahí está el ingreso familiar de emergencia, uh-huh. los distintos bonos a jubilados, a UH, y por otro lado paquetes para sostener a las pymes, que me parece que es otra cosa fundamental, para sostener a las empresas y a las pymes, sobre todo en estos meses de cuarentena, de cierre de actividad, uh-huh. para que cuando salgamos de la cuarentena existan los puestos de trabajo para que las personas puedan volver a trabajar, digamos. Uh-huh. Evitar quiebres de empresas creo que es un objetivo que tiene que ser prioritario para lo que es la salida de la cuarentena. Francisco, antes de escuchar la palabra del presidente, yo te estaba preguntando si tenían algún número de la caída económica, y vos justo estabas desarrollando ese tema, no recuerdo si lo dijiste o no, pero es bueno conocer, según los estudios que ustedes llevan adelante desde la universidad. Sí, para este año las primeras estimaciones dan una caída de la actividad económica en Argentina del 5% por lo menos. Que para darse una idea, en los últimos 4 años, 3 años fueron de recesión y el total acumulado fue de una caída del 3,5%, con lo cual estamos hablando de, en un solo año, tener una caída un poco más grande, de alrededor del 5% en la actividad económica, en un solo año, que además sería más grave, no solo porque es un poco más grande, sino porque las caídas en este caso son acumulativas, es decir, cuando uno empieza a acumular caídas, el efecto acumulativo es un poco peor de alguna manera. Claro. En los últimos años se han perdido unos 250.000 puestos de trabajo en blanco registrados, uh-huh. puestos de trabajo de calidad, digamos, con lo cual el impacto también en el desempleo probablemente sea mayor. Igualmente estas son estimaciones muy gruesas porque depende también de cómo evolucione la pandemia y de cómo evolucione la cuarentena y de cuán gradual o no sea la salida de la cuarentena y demás cuestiones, pero el impacto económico acá y en todo el mundo es muy grande, digamos, no tiene precedentes. Para darse una idea, Estados Unidos está armando un paquete fiscal de más del 10% de su PBI. Está poniendo esa plata del Estado sobre la mesa para sostener la economía. Nosotros estamos lejos, estamos en un 2% por ahora, si bien esto recién arranca, con lo cual seguramente se vaya agrandando el paquete de medidas a medida que pasen las semanas. Uh-huh. Vos decías que tranquilamente tomar medidas sanitarias no significa tener que perjudicar al sector o la actividad productiva, pero ¿cómo se puede hacer para aquellos empresarios, inclusive las pymes que son las más afectadas, decir, no sé cómo pago el salario de abril o mayo? Bueno, ahí, exactamente, ese es un problema muy grande. Ahí tiene que estar el Estado para sostener a las empresas de forma bastante directa, digamos. El primer paquete, el más grande que se ha hecho en ese sentido, es créditos blandos a las pymes por un monto de 350.000 millones de pesos que se está empezando a implementar. Uh-huh. El tema es que ese es un crédito blando, un crédito a tasas de alrededor del 20%. Pero después ese crédito hay que pagarlo, y si las empresas no pueden producir y no tienen ingresos genuinos, eso tampoco es una solución de fondo. Claro. Con lo cual el Estado debería implementar programas más agresivos. Hay uno que se está empezando a implementar, que es que el Estado se haga cargo de la mayor parte del salario de los trabajadores. Uh-huh. Es un programa que se amplió, que ya existía, que es el REPRO. Pero aún así todavía falta. Es decir, las empresas, por ejemplo, tienen costos fijos muy altos en energía, en tarifas de servicios públicos, en alquileres y demás, uh-huh. Que si no tienen ingresos no los pueden sostener, con lo cual ahí seguramente el Estado tenga que subsidiar de forma bastante directa a las empresas, porque justamente lo que tenemos es un problema no tanto del lado de la demanda, es decir, nosotros gastamos menos porque uh-huh. estamos encerrados, pero el problema más grave es que el sistema productivo, es decir, la oferta, está cerrada. Por lo tanto, muchas de las políticas van a tener que ir por el lado de la oferta, y eso es básicamente subsidiar a las empresas para sostenerles un mínimo nivel de ingresos durante esta cuarentena, durante abril, durante mayo, uh-huh. para que a la vuelta puedan
existir, porque si no, lo que hay es un riesgo de quiebre de empresas, sobre todo porque venimos ya de 2 años de recesión, de caída de la actividad económica, de empresas con costos altos y con pocos ingresos, con lo cual la situación de partida ya era frágil y es mucho más frágil ahora, donde hay muchas empresas que directamente no están pudiendo operar. Hay algunas que pueden operar en el sentido de empresas alimenticias y demás, el sector del puerto y demás, lo cual es una buena noticia, pero hay sectores que no están operando y hay algunos que en Mar del Plata tenemos muchos, por ejemplo, todos los sectores ligados al turismo, hoteles, restaurantes, gastronomía y demás, que seguramente sean los más golpeados porque seguramente sean de los últimos en volver a la actividad cuando se vaya retomando gradualmente la salida de la cuarentena. Con lo cual ahí el Estado seguramente tenga que tener una política más focalizada para estos sectores ligados al turismo y Mar del Plata seguramente tenga que poner un poco esta discusión sobre la mesa, porque mucha de nuestra actividad económica, más de un tercio de nuestra actividad económica en la ciudad está ligada al turismo, tiene que ver con comercio, con hoteles, transporte y demás. Y esa actividad va a ser la más golpeada seguramente, no solo porque va a volver tarde, sino porque además cuando vuelva esa actividad, el distanciamiento social un poco seguramente va a seguir durante muchos meses hasta que se empiece a solucionar de fondo el tema del virus o hasta que haya una vacuna, etcétera. Con lo cual tampoco es que rápidamente la gente va a volver a aglomerarse en espectáculos, en bares, en restaurantes y demás por una cuestión de prevención. Con lo cual, ahí nosotros vamos a tener Mar del Plata y las ciudades turísticas un golpe importante, digamos, y va a tener que haber medidas de política económica focalizadas a estos sectores que van a estar más afectados que el resto, digamos. Francisco, gracias por esta comunicación y como siempre por los detalles y ayudarnos a entender un poco lo que significa también en la economía esta pandemia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del docente, investigador de la Universidad Nacional, Francisco Barberis Bosch, quien hablaba de este impacto, pero también mencionó cómo se sale de una cuarentena que tiene que ser de forma paulatina. Es un tema también tratado, la manera de salir, por la Organización Mundial de la Salud. We can only say what we know, and we can only act on what we know. Evidence from several countries is giving us a clearer